más allá de la cuarta dimensión. El libro de los soles, la mejor crónica de los ovni de la época de las cruzadas. Manuscrito medieval de Rupert Constantino, traductor y arreglador Miguel Caselias, colección Cuarta Dimensión. Un libro que el otro día estuvimos mucho dialogando con varios amigos y que le asombraba este hombre de las cruzadas que de repente había visto dos soles y que hablaba de parapsicología en la Edad Media. Un hombre que luchaba por su fe de cristiano, allá contra los sarracenos en la época de las cruzadas, y que de pronto nos sumerge en la Edad Media, en el mundo de los ovnis y también en el mundo de la parapsicología. De pronto también hay unas frases acá que me llamaron muchísimo la atención, porque esta leyenda, este mito o esta realidad que son los dos soles, año 163 a.C., bajo el consulado de Tiberio Graco y de Manius Juventus en Capua, se vio el sol en plena noche. Enferme durante el día fueron vistos dos soles. El cielo estaba en llama. Julius Obsenkens, Prodigorium, capítulo 66. Año 42 a.C. En Roma, cierta noche se vio brillar en el cielo una luz tan intensa que la gente se levantó para ir al trabajo creyendo que era de día. En Murtín, cuando ya era casi la tercera hora del día, se vieron tres soles que después se fundieron en un solo globo. Julius Obsenkens, capítulo 130 de Prodigiorum. Los dos soles que van indicando un poco algo que escapa a nuestro conocimiento cultural, como le pasó también al señor Amenofis IV, aquel pequeño faraón que tenía 16, 17 años y que en pleno mediodía de pronto vio un segundo sol allá caminando por su palacio cuando él era faraón del egipcio, de Egipto, y de pronto este hombre, que era muy, muy, muy místico, se hinca de rodillas y empieza a adorar a ese segundo sol, al dios Atón. Y él se cambia el nombre de Amenofis IV por el nombre de Akhenaton, el adorador del dios Atón. Y comienza el monoteísmo. Todo lo que hemos vivido en la era de Piscis, el monoteísmo, que luego dejó la semilla, Akhenaton, y es Moisés y Abraham y Jesús el Cristo y Mahoma y Buda y también el Bab, el Bajaolá. Una etapa de Piscis que ha empezado a declinar en los últimos 100 años, en el tránsito hacia la era de Acuario. Más allá de la cuarta dimensión. Los hechos y las investigaciones desconocidas del hombre y el universo. El punto exacto cuando el futuro es presente y lo aparentemente mágico de la realidad se convierte en verdad. El encuentro de usted con Fabio Serpa y su profesional equipo de especialistas, que junto a la coordinación documental de la revista mensual Cuarta Dimensión, estudian, analizan y documentan para usted. Premio Argentores al mejor programa radial. Existe un desafío permanente ante lo insólito. Algún misterio escapa a nuestro conocimiento actual. Entonces, investiguemos. Hola,
La quirología, el mundo de las manos, el estudio y tratado de las manos, que no tiene nada que ver, o es distinto, es otra cosa mucho más profunda, mucho más analítica que la quiromancia, que es, diría, adivinación a través del mundo de las manos. Y con Aide Maroni, esta excelente quiróloga, habíamos hablado del pulgar, habíamos hablado un poco de la mano derecha, de la mano izquierda, y me acuerdo que habíamos quedado con el Monte de Venus, que estaba ubicado acá, el Monte de Venus. Este es el Monte de Venus. Bueno, el Monte de Venus refleja todo el sentido que puede llegar a tener la persona artística, ¿no? O sea, sentido artístico y también en cuanto a su parte moral. Todo lo que tenga que ver con su sexualidad también tiene que ver muchísimo con la vitalidad, con la energía física. Pero bueno, estamos hablando del monte y no de las líneas. Ajá. Pero aún dentro del monte existen líneas. Y eso es justamente, Fabio, lo que yo quería mostrar, que se ve muy claro acá. Esta es una mano con problemas sexuales. Entonces, es decir, cuando está con muchos resquebrajamientos, digamos, con muchas líneas. Exactamente, muchas líneas y como desencontradas. Realmente no son líneas armónicas, líneas que bajan, que suben, mejor dicho, que van hacia el Monte de la Luna y que suben. ¿Dónde es el Monte de la Luna? El Monte de la Luna es en la percusión de la mano. Y Júpiter sería el dedo índice. Entonces sí, suben hacia el monte de Júpiter y también llegan al monte de la Luna. O sea, que realmente tiene muchos, muchos problemas esta mano. Sí. Y vamos a mostrar una mano que no tenga justamente esos problemas. ¿Ves? Acá encontramos... Ah, una mano que no tiene prácticamente ninguna señal, ninguna hendidura dentro de la... Claro. Del monte Venus. Del pulgar salen líneas, líneas muy claras que van justamente hacia la línea vital. Entonces aquí vemos realmente que esta persona tiene muy buena energía sexual y también fíjate que acá hay un dedo que nosotros denominamos Mercurio, ¿no? Y este dedo está muy separado de la mano. Esto habla de individualidad. Cuando encontramos que el dedo de Mercurio se separa totalmente del resto de los, o sea, de la mano, o sea, del resto de los demás dedos. Ah, sí, porque está prácticamente, es decir, mucho más, más abierto que las otras dos posiciones de los otros dos, de los otros tres dedos. Claro, entonces acá está marcando una cierta individualidad e independencia. Uh-huh. Luego tenemos, por ejemplo, en cuanto a la parte nuevamente que estábamos refiriéndonos al Monte de Venus. Monte Venus. Estamos acá también con un problema físico, ya aquí no es psicológico, sino físico. Cuando el Monte de Venus realmente entra en depresión, depresión es cuando está muy hundido, ahí el problema es físico. Acá vendría a estar unido, digamos. Hundido. Ajá, hundido. Sí, hundido. Sí, prácticamente plano, chato, ¿no? Queda el monte, entonces ahí hay problemas físicos. Hubo orgánicos. Cuando son líneas tiene que ver mucho con toda la parte psicológica. Ah, sí, dentro siempre del Monte de Venus. Dentro del Monte de Venus. Bueno, el Monte de Venus puede hablarnos realmente de muchas cosas, inclusive de la vocación. Parece el Monte de Venus, de la Luna. Pero vamos a ir en orden, ¿no? Como porque el Monte de... Sí. El Monte de la Luna dijimos que es la percusión, está situado acá en la percusión. Sería la oposición. Exactamente. Ese es el Monte de la Luna. Este es el Monte de Venus y este es el Monte de la Luna. El Monte de la Luna está bastante exaltado y justamente esto habla de un ser muy creativo, muy creativo, con mucha imaginación y también percepción, por supuesto, ¿no? Entonces. ¿Y el Monte de Venus? Y el Monte de Venus es un monte realmente como que normal, sumamente amplio, pero normal, pero se destaca mucho el Monte de la Luna en tu mano. Por eso es que vos has estado trabajando en teatro con una gran vocación hacia todo lo que es arte.
Y todo lo que es investigación también. Sí, claro. Pero la investigación ya tiene que ver con Mercurio, con la ciencia. Después, que eso ¿cuál es Mercurio? Vamos... Sí. Mercurio es aquí, que tendríamos que mostrar los montes, monte de Mercurio, y lo vamos a mostrar en tu mano, Fabio. Sí. Monte de Mercurio, monte del Sol, monte de Saturno, monte de Júpiter, monte de Venus, monte de la Luna. Okay. Y fíjate que vos vas a decir, ¿para qué sirven los montes? Bueno, los montes son canales de energía y están relacionados con los chakras. Tienen relación con los chakras. La otra vez también hablábamos con el doctor Roberto Arias de los chakras, los centros energéticos del ser humano que están más allá de lo físico. Exactamente, sí. Se reflejan en la mano y nosotros a través de esos montes podemos ver cómo están funcionando esos chakras. De qué manera, si están equilibrados, si están armonizados, de qué manera están, diríamos así, movimentándose. Porque verdad que tienen un movimiento o no. Cada uno se alimenta del otro. Exactamente, por el fuego serpentino, ¿no? Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y los montes corresponden a cada uno de los chakras? Exactamente, sí. Ahora, fíjate que cada monte puede estar o no destacado. Yo te quería mostrar aquí unas manos muy interesantes de cantantes. Sí. Uno es, porque justamente vamos a referirnos al monte del Sol o línea del Sol. ¿Cuál es la línea del Sol? Es Gigli, este cantante. Ah, Beniamino Gigli. Sí, exactamente. Mire, sí. Y también a Tito uno de los grandes Schipa. Cantantes de ópera, y Tito Schipa. Sí, y Lily Pons. He traído tres cantantes. Y para ¿esta es la de Lily Pons? Exactamente, esta es Lily Pons. ¡Qué belleza de mano, ¿eh? Realmente! Una mano muy extendida, ¿no es cierto? Sensitiva. Sí. Ajá. Traemos justamente... Bueno. Traje este material porque habla de una gran sensibilidad. Sí. Lily Pons era un ser extremadamente sensible, sí. Pero fíjate su línea solar. La línea solar, ¿me permitís tu mano? Sí. Es aquí, se marca, apenas tenue o no, pero vos tenés línea del Sol apenas marcada aquí, pero tenés mucho monte del Sol. Entonces, se dice que aquel que no tuviera ese signo, esa línea, o no tiene el monte, realmente como que pasa desapercibido, no trasciende, sí. No trasciende. Uh-huh. Y bueno, aquel artista que tiene carencias en cuanto a esa energía del Sol, realmente no va a llegar a trascender. ¿Y cuál sería la comparación entre estos tres cantantes? Beniamino Gigli. Justamente su línea del Sol. Acá Tito Schipa tiene una línea del Sol bastante notable, Lily Pons, y Gigli acá también. Y lo que le indicaría un poco ese maravilloso bel canto que siempre trataron de poner en primer plano. Fíjate, los tres totalmente diferentes en cuanto a la morfología. Sí. Porque acá Tito Schipa es una mano mucho más larga, tiene más longitud y más angosta también. Con dedos muy sutiles, sí. Igual Lily Pons. Aquí Gigli diferente, tiene una mano más bien tipo cuadrada, con dedos más cortos. Júpiter sería el dedo índice, es un dedo mucho más grueso, ¿no? Pero tiene su significado. Cada cosa. Cada y este, cosa. Eso sería un lindo puente, evidentemente, para hablar de la forma de las manos, ¿eh? Cada una de nuestras manos tiene una forma determinada y la vamos a especificar una por una a qué carácter corresponde cada una de estas manos según su forma. La muralla de Bimini es uno de los muchos misterios en la región del Caribe, conocida como Triángulo de las Bermudas. Aquí, barcos y aviones han desaparecido bajo circunstancias que desafían toda explicación lógica.
Al término de la Segunda Guerra Mundial, en diciembre de 1945, 5 aviones de combate de la Marina desaparecieron sin dejar rastro. Un misterio que permanece hasta nuestros días. Su desaparición ha sido objeto de una investigación de 25 años efectuada por el reportero Art Ford. Era un vuelo rutinario de patrulla y despegaron de la base naval de Fort Lauderdale. 5 aviones, 14 tripulantes, 5 radios diferentes. Después de unas horas de vuelo, los aviones se desvanecieron. 5 radios no dieron una razón coherente de por qué desaparecieron. Los tripulantes no volvieron a ser vistos, ni se encontró el menor rastro de los aviones. No hubo comunicación por radio después de que desaparecieron. Un avión de rescate con 13 tripulantes y el equipo más moderno que fue enviado en su búsqueda también desapareció en menos de 7 minutos. Particularmente significativo en el caso de los aviones perdidos fue la transmisión de radio que efectuaron y que permanece grabada en los archivos de Washington. El teniente Robert Cox, quien trató de encontrar al vuelo 19, dijo por la radio: ¿cuál es tu altitud? Quiero volar al sur para reunirme con ustedes. Y Taylor, quien comandaba el vuelo 19, contestó: no vengan a buscarme. Les advertí a sus compañeros que trataban de rescatar a los que suponían perdidos. Y luego agregó que parecía que estaba en el espacio exterior. No vengan tras de mí. El 5 de marzo de 1918, el carguero Cíclope entró al Triángulo de las Bermudas. Transportaba carbón y llevaba una tripulación de 309 oficiales y marinos. El buque inglés Vestris informó haber escuchado una radioseñal del Cíclope informando que navegaba por aguas tranquilas y tiempo despejado. No se volvió a saber más del Cíclope. Jamás se encontró el menor rastro. 10 años después, en 1928, el Vestris se perdió también sin dejar rastro. Entre el 23 de noviembre y el 10 de diciembre de 1941, Proteo, el barco gemelo del Cíclope, se esfumó en el misterioso triángulo. Llevaba un cargamento de bauxita y, como el Cíclope, no dejó ninguna huella. El 8 de enero de 1962, un avión KB-50 de la Fuerza Aérea desaparece después de informar cielos despejados. Jamás se volvió a saber nada sobre el avión ni sobre los 8 tripulantes. Más de 1000 barcos y aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, llevándose consigo 1000 vidas. No hay explicación para las desapariciones, las cuales han ocurrido con cielos despejados y mar tranquilo. ¿Será este el corredor hacia otra dimensión? ¿Acaso los antiguos astronautas colocaron aparatos especiales debajo de estas límpidas aguas? ¿Será una guía para naves espaciales o algo que interfiere con nuestros sistemas de navegación? El 16 de enero de 1958, un oficial de la Fuerza Aérea a bordo de la nave brasileña Almirante Saldoña avistó y fotografió un disco volador que revoloteó sobre el agua durante 30 segundos. Un ovni fue fotografiado cuando emergió de una ensenada en Luisiana. ¿Qué?
¿Habrán sido guiados por los aparatos colocados en el triángulo? Los arribos parecen seguir una ruta por el misterioso trópico de Cáncer, una línea imaginaria que circula el globo tocando todos los sitios donde colonias extraterrestres pudieron haber implantado raíces. ¿La India? ¿Egipto? ¿Las Islas Canarias? ¿El Triángulo de las Bermudas y finalmente la Península de Yucatán? Claro, usted sueña, se acomoda en la cama, empieza a cerrar los párpados, empieza a dormir. Y al licenciado Jorge Gaetano, este psicólogo y sociólogo nuestro, ¿qué es el sueño REM? Es decir, acomodado en la cama, el tipo empieza a soñar. Bueno, en realidad el sueño REM lo trabaja más la medicina que la psicología, porque serían las dos horas intensas, las dos horas de profundidad. Se estima dos horas no es porque sistemáticamente sean dos horas las que se duermen, sino que en un periodo normal de 8 horas de sueño que necesita un ser humano adulto, hay 2 horas de profundidad. Esas 2 horas son de sueño REM, donde se han hecho investigaciones con la aplicación de electrodos y se ha determinado que hay respuestas musculares, respuestas biológicas, pero no se puede medir el otro tipo de respuesta, la respuesta psicológica. O sea que no se ha podido incluso provocar una respuesta para detectar que era en sí lo que medía. Sí se ha trabajado a través de otras técnicas no tradicionales como hipnosis, y ahí sí se puede detectar los símbolos que en el sueño REM está trabajando, o utiliza el ser humano cuando duerme. Es decir, vos dijiste 8 horas que la persona tiene que dormir. ¿Tiene que dormir 8 horas? ¿Con 6 horas no alcanza? Bueno, eso depende, no está, no es lo necesario, pero está estandarizado el dormir 8 horas. Es decir, hay personas que pueden perfectamente llegar incluso al sueño REM, no digo habitualmente, a lo largo de una vida, pero en determinados periodos por una excitación, pueden dormir 2 horas, de las cuales serían 15 o 20 minutos sueño REM, lo que es la siesta. Hay mucha gente que duerme 4 o 5 horas y luego tiene que realizar una siesta. En esa siesta, tal vez de una hora, hay una leve somnolencia y se introduce 10 minutos y es como si se recuperaran. Esa es una forma de dormir. ¿Es importante la siesta? Eso también es una especie de hábito cultural. No es necesario y no es biológico, o no es una necesidad biológica, es un hábito cultural. Es un hábito cultural, es un hábito, no cultural. Es una necesidad biológica. No es una necesidad biológica, es como uno lo va repartiendo, es como uno distribuye su vivir. Yo creo que cada ser humano tiene la forma de encauzar y del buen vivir. Y tiene que ir descubriendo lo que es el buen vivir. Para un buen vivir hay que tener un buen dormir. Si no hay un muy buen dormir, no hay un buen despertar o una buena manifestación de lo que son los niveles de conciencia. ¿Y cuál es el buen dormir? Bueno, no hay una regla que lo paute o que generalmente diga cuál es el buen dormir. Supuestamente el buen dormir es cuando un ser humano se despierta y no hay agresión, no hay angustia, no hay esa nerviosidad, sino al contrario, se produce una euforia. En el despertar, una euforia en el reencuentro con lo que son los planos de la conciencia, que es tomar nuevamente contacto con la realidad concreta que habitualmente o cotidianamente vive esa persona. Es decir, muchas veces la gente dice, yo no sueño nunca, es decir, no se puede, no soñar. No, lo que no recuerda son los sueños. Exacto, pero el recuerdo. Sí ha soñado. ¿Por qué a veces recuerda el sueño y a veces no recuerda el sueño? Bueno, los sueños que se recuerdan son aquellos que están fuera del periodo del sueño REM. Son los que... habitualmente yo llamo, es el dormir el epílogo, o sea que sería la finalización, la conclusión del dormir, ahí hay un recuerdo de los sueños. Leer o analizar ese tipo de sueños es conocer a la persona con la que se está trabajando.
porque dentro de esos sueños hay muchas calificaciones, se los llama un sueño premonitorio, donde sí hay acontecimientos que al ser humano se le pueden ir presentando a través de imágenes, que tal vez no lo pueda decodificar en el momento, pero luego cuando sucede o acontecen los hechos, entonces es como si se le imprime esa realidad que él ya la vivió. Eso sería el sueño premonitorio. Después hay otros tipos de sueños que están en función de todos los símbolos que va incorporando a lo largo del vivir anterior, o sea, del día anterior, y que los tiene que ir después eliminando. Es decir, sobre todo la gente que ve televisión asocia mucho, incluso nosotros tenemos una capacidad sensoria que va mucho más allá de lo que conscientemente estimamos. Es decir, nuestra visión, nuestros oídos pueden percibir los ruidos que están fuera de nuestro alcance. Por atención, nosotros reducimos nuestra audición a la persona o a los hechos que queremos o que nos reflejan interés. Pero luego también absorbemos todo el resto. Es como si fuera una especie de antena parabólica nuestra audición y estamos registrando. Todo eso que hemos escuchado lo tenemos que eliminar en el sueño. Y ahí aparecen charlas, aparecen cosas que decimos, ¿de dónde surge todo esto? Y en realidad es el medio ambiente que está alrededor nuestro, es nuestro entorno. Nuestro entorno tiene mucha influencia. Total. Que tal vez nuestra atención no lo tome en cuenta, pero sí está el entorno. El entorno está y claro, usted no se puede zafarse de ese entorno, el entorno sociológico y a veces el entorno psicológico también, pero los sueños, ¿qué válvula de escape? ¿Usted sueña? ¿Usted recuerda los sueños realmente? La investigación seguirá, la indagación, el análisis, el encuentro y por supuesto quedarán las dudas. Y en las dudas es cuando tenemos el mayor acicate para la investigación, para la realidad, de encontrar en el presente las líneas del futuro. Finaliza un tiempo de Más Allá de la Cuarta Dimensión. En una semana más, estaremos nuevamente. Las preguntas y los enigmas pueden tener respuesta. Fabio Serpa y su equipo de investigación las contestan y lo esperan en este punto de encuentro.